¿Saben qué es lo que esperan los estudiantes de una clase? Acompáñenme y verán. Los docentes generalmente no tienen conciencia de la forma como llevan a cabo sus clases. Algunos ni siquiera manejan una estructura o pasos para desarrollarla, y nosotros los estudiantes nos damos cuenta de eso. Lo primero que he notado es que el profesor ha llegado puntual a la clase. De hecho, todos los estudiantes están perfectamente organizados para llevar a cabo una de las actividades que el profesor planeó para hoy. Algunas veces hay clases que parece que se dieran de manera intuitiva de parte del profesor. Para este caso, el docente ha desarrollado previamente su clase. Y la docencia, como cualquier otra profesión, debería tener unos pasos para desarrollarse, al cual se le llama protocolo de una clase. Veamos en qué consiste. ¿Qué es el protocolo de una clase? Para un docente es un plan específico para desarrollar una clase con cierto orden. La propuesta de protocolo puede aplicarse a cualquier tipo de clase, desde un escenario tradicional hasta un escenario activo. Por lo general, hacer una clase es mejor que dictarla, puesto que esto implica un procesamiento de la información y un pensar crítico. ¿Cuáles elementos constituyen un protocolo de clase? De hecho, hay varias formas de hacer una clase, no hay fórmulas. Los elementos son contexto, objetivo, desarrollo de la clase y cierre. El contexto es el escenario en el cual se desarrolla la clase. En este caso, el profesor evaluó primero los conocimientos que tenían los estudiantes al respecto del tema que se iba a tratar en la clase de hoy. El profesor ha elegido a uno de los estudiantes para explicar a los demás el tema dado la clase anterior. Estas circunstancias permiten presentar un tema de la clase a través de ejemplos, preguntas, trabajo independiente, un video, una discusión, un ejercicio, etc. El objetivo. El objetivo son las metas que se quieren lograr con el estudiante durante cada clase. Implica que cada docente se pregunte, ¿qué se pretende alcanzar con esta clase? ¿Cuál es el fin de lo que hacemos con el alumno en términos de competencias, conductas, conocimientos, estándares, logros, etcétera? El desarrollo de la clase. Es un escenario interactivo donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de construcción del conocimiento por parte de alumnos y profesor. Hay que tener en cuenta un esquema que implica una evolución o sucesión de contenidos que puede ser, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto o lo contrario. El cierre. Para hacer el cierre, se puede acudir a puntos de llegada desarrollados en la clase o establecer conclusiones, resúmenes o síntesis de algún aspecto dado en la clase.
Además, se puede entender también como el momento para consolidar las principales ideas desarrolladas. Estas se pueden concretar en palabras claves, una frase que describa la idea lo más completamente o un pequeño mapa conceptual, etc. Los estudiantes deben conocer qué sigue después de esta clase. El proceso de preguntar y repreguntar debe ser una constante, es decir, los contenidos son pretextos para pensar. En este caso, el profesor ha corregido un enunciado manifestado por un estudiante. Bueno, profesor, coméntenos. ¿Qué temáticas se pueden abarcar con el protocolo? No hay limitaciones de temáticas que se pueda utilizar este protocolo en las clases. Cuando se acude a él, se puede hacer en clases teóricas o prácticas y aún así dan resultados positivos. ¿Y usted qué recomendaciones tiene para hacer uso de este protocolo? Principalmente dos recomendaciones. La primera es tener muy claro cuáles son las estrategias didácticas que se van a utilizar, ya que la clase no se debe acomodar a las estrategias. Por el contrario, el proceso central de esto es la clase y las estrategias son unas simples herramientas. Lo segundo es que en este video no hablamos de otros aspectos que también están inmersos, como el hablar, la mirada, el tono de la voz y el uso de ayudas didácticas. Para finalizar, hemos podido ver que aquí no hay limitaciones en cuanto al protocolo. Se puede abarcar cualquier temática. Y lo más importante es que no solamente beneficia al estudiante, sino también a los profesores.